Eguardi danoi noi, eta lanik eta ben e, ongi etorriak nire bueno, nere inguruan maian dauzkadan e, lagunei eta baita kazetari guztiei ere. Gaurkoan, e, ekimen nikustet, ederra orkestera goaz, nun eta aldundiak ba, bere, kolaborazio txikia egin duen, baina batez ere nik uste protagonistak ba, sustatzaileak direla, noski e, rotari klubak e, alde batetik, e, baita aspanogi, eta baita e, kasu honetan ba caja laboraleko e, sustatzaile edo bultzatzaile edo babesle bezala, ezta. E, oso labur esan da, e, bueno, jakina da e, kantzerrak oraindik ere minbiziak zernalako e, ba, bueno, ba, ba ondorioak dituen gure gizarte honetan, gero eta mobilizazio handiagoa eta eta zabalagoa daukagu gure herri honetan e, minbiziari aurre egiteko kirol probak direla, kultura ekitaldiak direla. Kasu honetan zientziak e, esku hartu nahi du e, nolabait ere e, ba, bueno, eginkizun honetan eta zientziaren bitartez batipat e, e, medikoak eta matematikoak parte hartuko dute ekitaldi oso berezi batean e, ekainaren lehenengo amabostaldian, bigarren, bigarren azte buruan konkretuki. E, zertan da, ba, e, batipat egin nahi da e, ikertu, Eta ikertzeko buruan daukagu adanok normalean e, labrotegiak behar direla, e, esto, ensaioak egin behar direla, eta e, ikerlariak beti buruan dauzkagun ikerlariak dia medikuak. Kasu honetan ez dia medikuak, esan bezala matematikoak ere hor daude, e, informatikoak, ingenieriak. E, eta zergatik, ba, datu asko egon badagoelako, baina kontua da datu horiek batzutan erlazioan jarri behar direla, eta patroi berriak bilatu behar direla eta e, horrek esan nahi du ordenagailu batekin ikertu daitekela eta konozimendu ezagutza berria sortu daitekela eta horre ere badagoela e, zeregin handia, ezta. Em, alde hortatik, ba, bueno, e, guk babestu egingo dugu, diru laguntza bat emango dugu, beste hainbat babestle dauden e, moduan, eta rotariri eta espanogiri bueno, ba, laguntza hau ematen diegu, ekitaldi aurrera eramateko, eta gizarteari ere gonbidapena, gonbidapen bat egiteko izan ere ekitaldi e, publikoa izango da batez ere igandean e, ba, ba sari banaketa bat egongo delako hor talde zientifiko desberdinak egongo dira ikertzen eta patroi berriak bilatzen eta hortaz ba, ba, ezagutza berria e, sortzen den honetan ba, sariak ere e, egongo dira eta E, biltzen den diru guztia, batipat ipat e, bat eta eskaintzen dugun e, diru laguntza guztia izango da, e, biodonostiren bitartez, e, etorkizunean, e, ba, beka bat egin alizateko eta beka horren bitartez ikertzen jarraitu alizateko. Decía muy brevemente eh, que es un honor para la Diputación Foral de Gipuzko albergar esta presentación, esta rueda de prensa, para presentar la primera edición de, del Hack Cancer, Que, que se celebra en España y en este caso en Guipúzcoa, concretamente en Hernani, en Orona. Y, y digo que es un honor porque cuando se habla del cáncer, pues yo creo que a estas alturas se ha conseguido que a través del deporte, de la cultura y de otros muchos eh, ámbitos se trabaje eh, para luchar contra el cáncer, para socializar sus consecuencias, para apoyar a, las, a, a los enfermos y a las enfermas de esta, de esta enfermedad, pero. Eh, realmente también hay un abordaje desde el mundo de la ciencia. ¿no? En este caso estamos ante una, ante una iniciativa bien interesante que lo que va a hacer es investigar y cuando se habla de investigación pues uno lo que tiene en la cabeza son médicos, son laboratorios, son ensayos, eh, y todo eso es obviamente imprescindible, pero lo que tenemos aquí son personas que a priori uno no situaría en esa órbita, tenemos a matemáticos, tenemos a informáticos, ingenieros eh, y también por supuesto a médicos que lo que van a hacer es con, un, con una serie de datos de alguna manera hackearlos o al menos ponerlos en relación, buscar nuevos patrones y generar nuevo conocimiento. Eh, nuevo conocimiento que obviamente puede servir para comprender mejor cuál es el comportamiento de esa enfermedad. Y eh, de alguna manera, pues los patronos o los patrocinadores que nos hemos eh, prestado a, a, a dar cobertura a esta iniciativa hacemos unas aportaciones y con esos dineros, y los que ojalá pueda obtener eh, también Aspanogui a través de las aportaciones ciudadanas, que luego se darán más datos, con eso poder generar una beca, ¿no? una beca que a través de Biodenostia pueda eh, periódicamente eh, convocarse para seguir investigando, que es imprescindible eh, en, esta, en esta materia. Yo no diré nada más, más que agradecer la invitación que nos habéis hecho en la Diputación. Nosotros participamos desde el área de Juventud, tratando de premiar a los equipos jóvenes comprometidos que están en esta que están en esta aventura. Eh, agradecer, por supuesto, a Rotary su iniciativa, eh, siempre eh, a la vanguardia y siempre por delante y siempre con alma y con y con valores. En este caso también a, a Spanogi y mm, y, y bueno, en nombre de Hack Cancer tenemos a, a Gabriel de Maestú, que es quien nos va a explicar en primer lugar, eh, un, de forma un poquito más detallada, en qué consiste la iniciativa. Luego hablarán Anchony Lureta Goyena, eh, perdón, eh, Gabriel de Maestú, eh, no, ya lo he dicho, Anson y Lureta Goyena en, en nombre de Aspanogi, Eduardo Sancho, que me lo he saltado, como <laughs> Rotary, perdóname, y, eh, y Monserrat Garmendia, eh, que está... Eh, a mi derecha, en nombre de Caja Laboral. Le paso la palabra a, a Eduardo Sánchez, en nombre de Rotary, para que nos, para que nos explique de dónde surgió la idea y, y cómo se va a llevar a cabo. Hola, buenos días a todos. Bueno, Denis, lo has explicado fenomenal. Parece que has estado colaborando con nosotros desde el inicio de este proyecto. O sea, que te, dentro de poco te sumamos a nuestras filas. Eh, yo os voy a contar un poco cómo llegó esta idea. ¿no? En el año 2015, en Londres, en el... Se celebró por primera vez un Hack Cancer en el cual pues, se reunieron diferentes investigadores de diferentes ramas pues, para hacer esto mismo que queremos repetir en Donosti. Al año siguiente, en el año 2016, no, no se pudo celebrar porque el, el, el promotor fundamental de esa idea falleció debido a esta enfermedad. En enero de este año, eh, participantes que acudieron a aquel primer Hack Cancer de Londres se pusieron en contacto con nosotros contándonos la idea de que querían pues, reala, realzar, poner de marcha este, este, este evento y a ver de qué manera podíamos colaborar. Desde el principio a Rotary nos pareció una idea fantástica, o sea, eh, al 200% coincidía con uno de nuestros principales proyectos que es la colaboración y la lucha contra el cáncer infantil y nos pusimos pues, a trabajar codo con codo con ellos pues, para poder... Que por primera vez en Guipúzcoa, en este, eh, y gracias a la colaboración y la disponibilidad de Oruna con su centro, poder celebrar este HAL cáncer en, en Guipúzcoa. Eh, y bueno, a partir de, de esta idea tan ilusionante, pues fueron surgiendo nuevas cosas, ¿no? Que es ahí donde partió por la idea de no quedarnos solamente con el Datatón que se va a celebrar, que luego Gaby os dará más datos técnicos de cómo se va a celebrar, sino que además teníamos que dotarle con más cuerpo a esto. Y es cuando surgió la idea de crear una beca de investigación que pueda tener un periodo, un, un carácter, pues eso, que no sea la primera beca a la que se vaya a eh, conceder este año, sino que esto tenga un carácter de periodicidad, que se repita en el tiempo. Igual que el, que el primer datatón que se va a celebrar en Guipúzcoa, que sea el primero de muchos, y que al final, pues Guipúzcoa sea un referente a nivel internacional de la lucha contra el cáncer. Y por eso Rotary está al 200% apoyando esta iniciativa y todas aquellas que tengan que ver con la, la lucha contra el cáncer. Yo por mí. Le paso ya la palabra de Gracias, Entonces, sí. no, a Denis de nuevo. Gracias Eduardo. Entonces, directamente a Gabi a Gabriel de Mazto para que nos explique un poco cómo se va a desarrollar el, el evento. Bueno, lo, lo primero, daros gracias a todos, eh, primero por haber venido y segundo, sobre todo, pues, a Diputación, a Rotary, a Spanogui, a, a Laboral Cucha, a todas esas entidades ¿no? que, que nos habéis permitido un poco volver a recuperar esta iniciativa. Y, ...y volver a poder luchar eh, en, en algo tan interesante como es el, el cáncer, pero desde una perspectiva diferente... ...que en vez de ser tanto desde el laboratorio o, o biológicamente, ¿no? como estamos más acostumbrados... ...pues desde el análisis de datos masivos, todo el tema de Big Data, inteligencia artificial, que tanto se oye ahora. ¿no? Una de las cosas que, que se dedica mucho a la investigación es a recopilar muchos datos, porque al final esto es lo fundamental en ciencia... Y luego lo que hay que hacer es luchar, ¿no? Pelear, hackear, buscar qué hay detrás de, de, de esos datos. Y así es un poco como, como empezó la iniciativa. Entonces, eh, lo que se trata exactamente o lo que, lo que haremos durante 24 horas, nosotros lo que hemos hecho como organizadores ha sido traer... Eh, diferentes bases de datos, datos ya existentes que son sobre, sobre el cáncer en concreto y lo que vamos a hacer es poner eh, diferentes eh, gente que se dedica al análisis de datos, que, que puede estar en otro ámbito pero que al final su, su conocimiento, su expertise es el análisis de datos, pues ponerlos a trabajar eh, en el cáncer para ver si ellos pueden aportar nuevas ideas, nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de, de, de visualizar y de ver un poco el que se puede hacer con todos estos datos. ¿no? Entonces, al final, es un poco el traer gente de, de ámbitos muy diferentes. ...juntarlos y que durante 24 horas estén, estén colaborando. Entonces se formarán grupitos pequeños de cinco personas... ...muy mixtos, al final pues que haya un médico... ...que haya un informático, un matemático... ...un poco al final gente de perfiles diferentes... ...para que entre todos puedan aportar un poquito su, su diferencia... ...y que cada uno de ellos pues el grupo lo que hará es... ...intentar buscar un patrón, buscar una visualización... ...intentar buscar algo que sea novedoso... ...algo que pueda tener un valor clínico... ...que pueda aportar realmente o abrir puertas incluso... A, a nuevas maneras de, de ver esos datos y, y luego presentarlo no ante un jurado un poco pues compitiendo un poco Queriendo emular ¿no? las competiciones deportivas que ya se hacen, pero un poco desde un ámbito un poco más eh, desde el análisis de datos, desde la ciencia, y, y poner a competir gente que tiene ese conocimiento, pues para, para, para una buena causa, y aprovechar la causa, sobre todo, pues eso, para conseguir que, que se siga financiando la investigación y que, y que podamos seguir eh, luchando contra esta enfermedad que al final no, nos queda mucho por hacer. Muy bien, eh, gracias, Gabriel. Anchón Urieta Goyena es rotario, pero en este caso eh, viene en nombre de Aspanogui, que como sabéis sí. todos, pues, es la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de, de Guipúzcoa. Adelante, sí, sí. Anchón. Gracias, Denis. En mí, en mí coinciden las, las dos condiciones. Soy rotario y soy miembro de Aspanogui. Y lo único que os quiero decir es que tengo una sensación, digamos, agridulce, mucho más dulce que agria, pero mmm, dulce, sobre todo, pues, por contar con gente como la Diputación o como Denis, como, bueno, lo voy a individualizar en Monse, pero la laboral Cucha, está aquí, está aquí también el director de, de la oficina de la Avenida, por contar con toda esta gente que nos eh, ha echado o nos está echando una mano terrible en todo esto, pero digo a la vez un poco agria porque tenga que ser un poco la iniciativa privada en la que haga estas cosas tan necesarias, tan bonitas. ¿eh? Eh, y en este caso, por supuesto, también a Rotary, eh, los patrocinadores principales, por supuesto, Laboral Cucha, a Diputación, a IMQ, a Gaya y a todos los que han intervenido. Desde Aspanogi vamos a colaborar también en esta iniciativa, por supuesto, vamos a dotar también a esta beca eh, lo que intentamos este año es conseguir entre las dos partes cerca de 50.000 euros y que, eh, eh, que esto se pueda prorrogar en años sucesivos. Estamos muy cerca de conseguirlo, los 50.000 euros. Nos hace falta un poco también de colaboración ciudadana. Os daremos los datos ¿eh? para que luego los podáis poner, pero creo que lo vamos a conseguir. creo que lo vamos a conseguir. Muchas gracias. A ti, Anson. Y por último le pasamos la palabra a Monserrat Carmen Carmendia en, un, en de Caja Laboral. Rina, eh, gracias. Bueno, pues desde Laboral Cucha decir que llevamos años colaborando con Aspanogui y siendo conscientes de que ningún paso es pequeño ¿no? en la investigación contra esta enfermedad y en la sensibilización de nuestra sociedad ¿no? de, con respecto a este problema, eh, no hemos tenido ninguna duda en sumarnos a este proyecto conscientes. De que puede ser una, una zancada en este caso, y bueno, pues llenos de ilusión en que así sea. Cercas como será. Preguntas. Hola. A mí me parece una iniciativa súper interesante. Me gustaría saber en qué, a qué conclusiones o qué de nuevo. Eh, se llegó en, en esa primera iniciativa de Londres, en 2015. Sí, en, en mira, por ejemplo, en, en Londres la iniciativa no era tanto el análisis de datos, sino la creación, era más una hackathon, más que una data era crear herramientas. Que en, en 24 horas. Y, por ejemplo, ahí lo que se creó es una empresa, que, es que no me acuerdo el nombre, pero es una empresa inglesa que lo que es es una aplicación que ayuda a los pacientes con cáncer en, en su día a día. Pues por ejemplo, eh, de, salió de allí el grupo, el grupo luego se unió, siguió y al final, a, a día de hoy, son una empresa. ¿no? Pues es un poco volver a emular eh, lo mismo, pero en este caso, un poco intentando. No tanto encontrar grandes revelaciones, pero, pero sí un poco ver de cómo la colaboración de gente de ámbitos muy diferentes, pues igual ¿no? pues, eh, alguien que está en matemáticas y que tiene una nueva manera de visualizar, ver datos, trabajarlos, de buscar patrones, pues igual te puede aportar ese plus que alguien que está metido en biología o, o en biodonostia igual no lo está viendo. Y, y ¿no? pues un poco atraer y juntar a esta gente para que todo el mundo pueda aportar su granito. Más o menos... ¿Cuánta gente va a participar? Y luego si eh, pues son esos especialistas de toda España, también del extranjero, ¿de dónde vienen un poco? ¿Cómo los habéis buscado? ¿Cómo... Sí, eh, bueno, las inscripciones están abiertas, puede participar quien quiera. Eh, al final nosotros lo que vamos a, a seleccionar es a 50 participantes. Eh, por ahora ya tenemos eh, alguna gente fuera, viene eh, gente de México, viene un japonés, eh, bueno, pues gente que se ha animado y, y que ha querido venir, hay eh, participación desde toda la península, hay gente de, que viene de las Canarias, gente que viene de Granada, viene mucha gente de Barcelona, pues al final es un poco gente que, que, que normalmente los perfiles con los que, que ahora se han apuntado es gente que sobre todo se dedica a la ciencia de datos que es un poco todo esto que es de pues que oímos, ¿no? El Big Data, la inteligencia artificial, es gente que se dedica a eso de manera profesional y que bueno, eh, quiere aportar su granito de arena de, de ese conocimiento en el tema del cáncer, que igual a día a día es algo que ellos no, no pueden hacer. Sí. Se va a valorar, eh, no sé, desde qué sí. perspectiva, cómo se discrimina, en fin. Eh, el, el jurado está compuesto por, por gente muy diversa. Tenemos desde, tendremos part, eh, la participación del de gerente del Hospital Donostia, eh, José Manuel Ladrón de, no, Ladrón de Guevara. Eh, tendremos a Julio Aguirre Zavala desde Biodonostia. Eh, traeremos eh, también el representante de bioinformática de Navarra Biomed, que es el centro de investigación de Navarra. Eh, luego aportaremos eh, desde la upv desde desde computación eh, viene uno de los profesores como representación más de, de, de esta parte o sea que juntaremos un poco gente diversa hay hay varios premios eh, y al final al cabo no es tanto una competición de a ver quién gana sino que es más un premio simbólico se buscará pues por ejemplo desde la idea o, o la aplicación más nueva más novedosa al patrón más interesante o la, eh, la aplicación más interesante con eh, una eh, con un impacto clínico no al final siempre es importante que haya un impacto clínico y que le sirva a los médicos y a los clínicos para tomar decisiones para ayudar para avanzar o para, para marcar siguientes pasos. Hay preguntas, yo, yo sí que quería aprovechar para, para hacer un, un pequeño comentario y es, eh, bueno, es, esto nace en 2015 con un grupo de voluntarios, en ese caso también eh, era uno de ellos que estaba con cáncer, eh, se animaron, se quisieron trabajar en esto, en nuestro caso pasó algo similar también. Eh, entonces fue un poco como algunos de los que estábamos participando como, como Hack Cancer, eh, alguno pues, estaba afectado, pues quisimos poner nuestro granito de arena. ¿no? Entonces al final el reiterar que es una enfermedad que a veces está muy silente pero que siempre está muy alrededor nuestra, que nos toca muy duro y que, y que por eso una de las acciones ¿no? que más se pueden hacer pues, son este tipo de eventos para, para intentar aportar nuestro granito de arena. Al final mucho más no, no podemos hacer.